Ya está en la pista, señores, representante de Arasand, con la monta de Valdi González, señores, para este clásico. Con el 1 va a estar Doña Granada, con el 2 Mineira y con el 3 que no vino y que no va a ser de la partida, Doña Gaucha. Bueno, ya están en la pista, señores, para el siguiente clásico de velocidad, señores, 300 metros. La carrera quedó mano a mano entre Doña Granada y Mineira, señores. La yegua de corriente no va a ser de la partida. Gaucha Mora. Ahí está Doña Granada con la monta de Valdi González, señores, para este clásico de 300 metros. Ahí está la representante de Mercedes, señores. Mineira, señores, ahí está. Del estuvo a vivir. Ahí está, señores, la Mineira está aquí. El estudio de Buen Vivir de Mercedes Corrientes. Con la monta de Perú, con al cuidado de Perunga. Del altar estaba el Bueno, señores, un carrerón nuevamente. Recuerden ustedes que los Pinos ya corrieron y ganó Mineira. Ahora fue la revancha, señores, y gana Granada, señores. Ahí está. Un carrerón nuevamente por muy poca diferencia. Pero bueno, señores, las carreras son carreras y todos los domingos hay, así que aquí fue el desquite. Esta gran yegua. Bueno, señores, la ganadora es Granada. Al final del disco, ya la sujetada se fue de mano. Bueno, se cayó la monta. Está bien, Valdi González, ya está muy bien. La yegua también, pero bueno, se fue de mano. Y bueno, ahí por estar la gente viéndola allá en el fondo de su pantalla, si pueden apreciar, la yegua está caminando. Ahí está la yegua en el fondo de la pantalla. La gente se pensó que le pasó algo a Valdi y se fueron hasta ahí, pero no, nada que ver. Está bien, está bien. Está bien la yegua. Se paró. Y que la gran ganadora, señores, de este gran clásico es Granada. Una alegría más, viajar tantos kilómetros y venir, ¿no?, a participar aquí a este clásico, ¿no?, y ganar, ¿no?
Sí, la verdad que sí, yo siempre lo acompaño al Pepe como mi hermano. Estamos en todos lados juntos, en las buenas y las malas. Y lo sigo y me alegro por él, viste, porque es un luchador y buena gente y lo quiero mucho. Es mi hermano. Ahí está. Y bueno, también, porque bueno, somos amigos y sí, en distintos lugares, en distintas reuniones, nos encontramos y nos abrazamos. Bueno, la amistad es lo importante, ¿no? Sí, como decís, esto que tiene es la previa a todo el folclore, el asado. El asado, participar de una copa, la amistad, y como chiquito siempre nos vemos, nos abrazamos, sos buena persona. Ahí también te a vos te felicito por las cosas que haces por el tour y te agradezco un montón que sea mi amigo. Ahí está Chiquito, ahí está. Ahí está, señores, después de las palabras de mi amigo Chiquito, ahí está Doña Granada, señores, haciendo el cierre de oro del espectáculo de Arazán, aquí en Jockey Club Goya Corrientes. Ahí está la Yegua representando al Arazán, señores, al estudio Lenin, Doña Granada. Y de esta forma, señores, le decimos a ustedes muy, pero muy buenas tardes. Espero que lo hayan pasado muy, pero muy bien como nosotros aquí en el Jockey Club de Goya, como siempre. Agradecerle a la comisión directiva, a toda la gente que ha trabajado aquí en el Jockey Club de Goya. Un abrazo para todos. Le decimos hasta el próximo programa de Esquina Turf.